Hello to everyone. Do you remember me? I'm Valentina Ruiz from the Voluntariado Call Central. Today we are going to talk about daily routines and hobbies. Y estén muy atentos porque vamos a utilizar vocabulario que aprendimos en nuestro primer video. Let's start. Las rutinas diarias. Todos tenemos una rutina diaria al igual que con los hobbies. Pero eso varía dependiendo de la persona porque no todos vivimos los días de la misma manera. También depende del tiempo, la época o la temporada, porque no es lo mismo tu rutina en vacaciones a cuando estás en época de estudio, ¿cierto? Y claro, también influye mucho el día en el que estemos hablando, porque es diferente una rutina del lunes a una rutina del domingo o de un viernes. Hasta cierto punto, todos tenemos la misma rutina. Lo único que cambia es quizá la hora en que hacemos las acciones and the frequency con la que las hacemos. To create your own routine, what you need to do is to make a list with the things that you do since you wake up until you go to sleep. Let's do it together. Empecemos haciendo una rutina simple con acciones cotidianas que hacemos todos. To wake up, to get up, make your bed, have breakfast, brush your teeth, take a shower, get dressed, brush or comb your hair, go to school or in this case to have online classes, have lunch, take a break, to have dinner, go to bed, and finally sleep. Después de que ya tenemos lo simple, le agregamos las actividades personales que hacemos cada uno, like watching television, checking social media, listening to music, playing video games, instruments, or sports. El verbo to play lo podemos utilizar para juegos en general, para tocar instrumentos y para practicar deportes. Bueno, también tenemos biking or running, drawing or painting, making puzzles, taking photos, or whatever you like to do in your free time. Ahora el siguiente paso es crear una rutina agregando la hora, la frecuencia con la que lo hacemos. Voy a utilizar mi rutina diaria para dar un ejemplo. On Monday, I wake up at 6:30. Los lunes, me despierto a las 6:30. I get up at 6:45, me levanto a las 6:45. I have breakfast at 9, and usually I eat chocolate with eggs. Desayuno a las 9 y usualmente como chocolate con huevo. After that, I take a shower, get dressed, and brush my hair. Después de eso, me baño, me visto y me peino. I take my online classes at 9:30 a.m. until 1 p.m. Después de eso, tomo mis clases virtuales desde las 10:30 hasta la 1. I have lunch almost at 2 o'clock and brush my teeth after each meal. Almuerzo más o menos a las 2 y me cepillo los dientes después de cada comida. Generally, I take a break and check my social media. Generalmente descanso un rato y reviso mis redes sociales. I take my dog for a walk at 5 p.m. Llevo mi perro a pasear a las 5 de la tarde. And sometimes I ride my bike for an hour. Y a veces monto bicicleta por una hora. After that, I arrive home to have dinner. Después de eso, voy a mi casa a comer. And start doing my homework or studying. Y empiezo a hacer mis tareas o a estudiar. I go to bed late, more or less at 11 o'clock. Me voy a dormir tarde, más o menos a las 11, and sleep an hour later. Y me duermo una hora después. Some of my hobbies are making puzzles, camping, and cooking. Uno de mis pasatiempos son hacer rompecabezas, acampar y cocinar. And yes, that is my daily routine and my hobbies. Ahora es turno de ustedes, piense por el ejemplo que les di y creen su propia rutina. No olviden agregar la hora y la frecuencia con la que hacen algunas de las actividades.
un buen ejercicio personal para que lo hagan y que practiquen y se apropien del idioma es que piensen y o digan en voz alta las acciones que están haciendo en inglés cuando las hagan. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si se están cepillando los dientes, ustedes dicen I'm brushing my teeth. Si se despertaron, dicen I wake up. Al principio yo sé que no es fácil, pero luego se van acostumbrando y van teniendo más fluidez y menos pena y va a ser mucho mejor para ustedes. Well, this is all for today, and as always, I hope you enjoyed and liked the video. See you next time and take care. Bye!